Dale, dale. Estoy con Leandro Fernández. Bueno, tuviste la chance de convertir, pero no alcanza para nada, ¿no? No, no sirve para nada, creo que para ninguno de los dos. Queríamos alguno de los dos poder llegar a la preliguilla, que era el objetivo que teníamos a lo último. Y no se pudo, creo que jugamos un buen partido, fue lindo y de vuelta, pero no alcanzó a ninguno de los dos. Estuvo bueno porque ambos propusieron, ¿no? Defensa más que nada en el primer tiempo, con muchos delanteros, ustedes después también con el ingreso de Jaime. Sí, los dos jugábamos por algo en especial. Queríamos entrar a la preliguilla, pero no se pudo por ahí. Los dos tratamos de buscar opciones, pero no logramos encontrarnos al final. Te pregunté algo antes del partido y prometiste, ¿no? Si metías un gol, no se gritaba. No, obvio, ¿cómo lo voy a gritar? Es el club que me dio la posibilidad de debutar en primera. La gente de acá se ha portado siempre muy bien, tanto conmigo, con mi familia. Creo que mi familia ha marcado un antes y un después en defensa, porque preguntale por su futuro. Jugó acá, hizo el gol del ascenso y eso me pone muy contento y quiero mucho la defensa. Y después de esto, ¿qué hay en la vida de Leandro Fernández? ¿A dónde vas a jugar? No, te quieren varios, ¿no? No tengo la más mínima idea ahora pensar en lo que viene. Y... ¿Qué te gustaría? No. Con la mano en el corazón, ¿qué te gustaría? No me gustaría nada en especial, por ahí progresar, que es lo que para uno trabaja. Así que lo que venga, nos sentaremos a hablar con la gente que hay que hablar y veremos qué hacemos. Bueno, felicitaciones, porque la verdad hiciste un partidazo, no solamente hoy, sino en todo el campeonato. Bueno, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo a todo Santa Fe, a Barrio Yapeyú y a mi tío Miguel, que lo quiero mucho. Ahí está, gracias. Chau. Amigo. Chau.